Hey, ¿qué onda, banda bochera? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. Amigos, como siempre, ya saben que es un placer estar con ustedes en este su canal de Tocho Morocho. Y continuamos con los videos del Frankie. Vamos a ir ahorita al taller porque me avisaron que ya llegó la tapicería del Bocho. Entonces, quiero mostrarles la tapicería para que vean cómo se estuvo armando. Para los que me siguen por Instagram, si no, por aquí va a estar saliendo como siempre para que me sigan por allá. Ahí estuve mostrando ya un poquito de cómo estaba quedando la tapicería de cuando la estaban armando. Y a mucha gente le gustó. Entonces ahorita vamos a ir para verla. Yo no la he visto en persona tampoco. Baslab fue a recogerla. Él se encargó de recogerla en paquetería y todo y llevársela ahí al taller. Y me dijo que ya estaba ahí. Nada más que no había podido ir a checarla. Llegó desde hace como unos 3 días. Pero ahora sí vamos a ir a verla para ver qué tal quedó y también ustedes opinen qué tal les parece la nueva tapicería. Amigos, pues ya vamos llegando aquí al taller y miren, de hecho aquí ya tengo los asientos. Ahorita los vamos a estar destapando, ya destapamos uno para checarlo, pero quería hacerles el unboxing aquí a todos ustedes de todo lo que viene aquí en los paquetes. Aquí también tenemos los frenos de disco de Jetta trasero, bueno, son nada más los calipers, los discos se meten ya de Bocho. Y de este lado están pelando lo que son los salpicaderos que traje. Recuerden que había traído los salpicaderos en el video anterior, que son los de modelo 70. Ahorita ya casi está pelado, el otro ya lo pelaron, ahí lo tienen de este lado. Este ya le falta muy poquito, pero pues ahí va más o menos esto. Entonces vamos a ir a destapar los asientos para que vean qué tal quedaron. Bien, vamos entonces a comenzar. Como les dije, este ya lo destapé, pero no les voy a mostrar bien hasta que empiece a abrir todos. Le voy a quitar el play, le voy a meter mejor bolsas porque se van a guardar en una bodega donde tienen los demás asientos. No crean que los vamos a dejar aquí, se van a estar guardando en una bodeguita donde está bien encerrado. Pero aún así las voy a volver a envolver. Los quiero ver yo también porque no los he visto, nada más vi este. Entonces pues quiero ya visualizarme el Bocho con los asientos estos. Y quiero también que ustedes me digan pues qué tal les parece. Hice unos cambios ahí que no tenía en mente hacer, pero pues yo creo que va a ser para mejorar el interior del Bocho. Ya no va a ser tan clásico el interior como lo tenía con asientos, ya que, como pueden observar, ya tienen cabecera los asientos, y cosa que no estaba contemplado hacer. Yo no quería con cabecera, pero pues bueno, vamos a ver qué tal quedan. Miren, esta es la parte, ya pueden observar, es la parte de abajo. Y aquí es el espacio. Ahorita les voy a hacer ya unas tomas ya bien a detalle. Ahorita nomás voy a desempacar. Miren, así está este. Este es para el, pues obviamente ya se han de imaginar, este es para la palanca de velocidades. Este es para el freno de mano, está aquí. Y toda esta piel extra que ven, pues es todo esto, porque déjenme les digo que todo es piel. Miren, ahí se ve la piel, de hecho ahí se ve hasta las marcas que tenía la vaca. Es la piel que se pidió extra porque van a estar haciendo otros trabajos que todavía no están hechos, que esos ya son al final, como son las construcción de las tapas de las puertas, porque se van a hacer de cero todo, las tapas de las puertas, un estilo personal. Entonces para eso es que se pidió piel extra al tapicero. También para la cajuela se van a estar haciendo unas construcciones ahí en las cuales se va a ocupar más piel. Acá hay más piel, miren, todo esto es piel. Entonces por eso es que se estuvo pidiendo. Miren, aquí se ve también la marca que tenía la vaca. Pero así está el show. Todo esto va a ser para la construcción que va a estar haciendo Baslab en las puertas, en la ratonera y en la cajuela. Por eso es que se pidió extra. El diseño este lo elegí yo así. Quise darle un diseño un poquito diferente a lo habitual. Entonces quiero que se vea el Bocho, pues no clásico. Quiero que se vea un poquito fino, un poco elegante por dentro y sin perder la esencia o el tipo cat look, que es el estilo que me gusta. Lo de las cabeceras, esto ya fue de última hora, amigos. Fíjense que yo no tenía contemplado meterle cabeceras a los asientos,
pero por el diseño que llevan los asientos, pueden observar, ese diseño hace que se vea ya raro sin cabecera, porque ya no es clásico, ya no es un bordado clásico, vaya. Entonces, si se las quito, no va a verse bien, se va a ver un poquito diferente por la forma. Ya que antes mis asientos estaban en un mal estado, entonces no tenía ni siquiera las espumas. Fue una modificación que les hicieron, pues porque mis asientos no son modelo viejo, modelo clásico. Entonces, por eso es que ahorita que ya se le metió toda la esponja nueva, porque todo es nuevo por dentro, se reconstruyeron. Es por eso que pues quedaron ya con cabecera. No creo que se vayan a ver mal, yo no creo, pero ya vamos a ver ya que estén armados. Algo también que pues es extra, nada más es para la parte de atrás, pues unas bolsitas que se le agregaron aquí. De los lados tiene unas bolsitas, nada más son cositas extra. De este lado también me falta meterle, amigos, todo lo nuevo, esta parte, las perillas para mover el asiento. También le voy a estar metiendo nuevos estas partecitas, ya que este se quebró, entonces se las voy a poner nuevas estas cositas para mover el respaldo del asiento. Y qué más les muestro. Esto también yo lo pedí, que es como una pequeña bolita aquí que está levantado, no se alcanza a percibir en cámara, pero está como levantadito. Este está muy cómodo y yo lo pedí que lo rellenaran de esponja aquí también, para que resaltara un poquito. Pedí las líneas así y el hilo, no se alcanza a apreciar, pero es color plata. Es un hilito color plata para que resalte. También pedí piel perforada, por eso es que se ve así. Y pues más o menos así es como quedó. Por atrás pues también están tapizados, todo por atrás. Y qué más, pues creo que es todo. No sé qué opinan ustedes, dejen por aquí abajo qué tal les parecen los asientos. ¿Qué tal les va a parecer? Yo la verdad es que ya lo visualicé armado y creo que va a lucir muy 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 chingón. Algo elegante, un toque elegante. La verdad es que quedaron muy 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 chingón. Ya estoy aquí sentado, amigos. Están, la verdad es que están muy 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 cómodos. Mis asientos ya se sentían los alambres, te sentabas y sentías que te calaba un poco. Miren nada más, siento que estoy como en un Audi, un Mercedes, un BMW, tipo así se siente el acabado y la calidad. Y esa era la idea, que quedaran finitos. Sé que lo bueno cuesta caro y sé que muchos me van a preguntar sobre cuánto gasté en los asientos. Creo que me fui muy 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 arriba. Mi presupuesto se disparó muchísimo porque yo quería que el interior, para mí los interiores es como lo mejor de un carro, es donde tú vas, es donde te sientes a gusto. Entonces quise invertirle mucho a mi interior para que se sintiera como si fuera, no sé, en otro carro, aunque sigue siendo el bochito. Yo quería sentir la comodidad de los asientos, el olor a piel. Entonces por eso que decidí meterle piel y no vinipiel o imitación de piel. Entonces por eso que decidí. Y los que saben de piel saben que la piel es muy cara, y más de este tono, el tono cereza, dependiendo los colores, es el costo de la piel. No sé si decirles el costo, sé que muchos me van a estar preguntando, pero a la vez creo que a personas se les va a hacer exagerado lo que gasté en los asientos, porque a lo mejor van a decir, es que allá me los hacen más baratos. Cambia muchísimo el estado, el lugar, la calidad, el material, todo. Esta es piel americana, es importada de Estados Unidos. Entonces es más cara, y más también la que es perforada, todavía es un poquito más cara porque es perforada, y a eso súmale el color. Pero bueno, ya no los voy a hacer tan largos, les voy a decir cuánto me gasté. Por los asientos, por toda la tipotería de los asientos, este diseño y toda la construcción ya que está, fueron 16 mil pesos. Más aparte se le incluyeron las esponjas, que esos son extras, eso yo no lo sabía hasta que los abrieron, me di cuenta que estaban dañados. Entonces el tapicero dijo si quería que se metiera nuevo toda la espuma, le dije que sí. Entonces ahí fueron como 600 pesos de las espumas nuevas, más aparte pues la piel extra, toda esta piel extra
pueden observar, sí es piel. Subió un poquito más, en total gasté 18,850. Ese fue el total, ya sin gastos de envío. Si le sumo los gastos de envío, son otros 1,000 pesos más de envío. ¿Por qué no los tapicé aquí? Yo los tapicé en Guadalajara, entonces yo estoy en Manzanillo, Colima. No está muy retirado, pero de cada envío fueron 500 pesos, 500 pesos de ida y 500 de venida. Entonces ahí le sumamos otros 1,000 pesos de gastos de envíos, pero eso no los cuento porque no es algo que se trabajó en los asientos. Pero si los cuento, son 19,850 ya el total, nomás por hacer esto. Son casi 20,000 pesos, sé que es mucho dinero. A mí, al menos a mí sí, nunca pensé a lo mejor gastar tanto en unos asientos. A mí también se me hace mucho. Pero pues bueno, ya los había mandado a hacer, ya no quedaba echarme para atrás y pues aquí está el resultado. Yo sé que a lo mejor muchos van a decir otras cosas, igual lo que quieran decir, ya saben, aquí en los comentarios díganme qué opinan de esto, gasté mucho o qué tal cuesta algo así en su ciudad. Entonces, pues ahí quedó, igual lo voy a poner aquí en dólares porque sé que muchos también me dicen en dólares. Y pues bueno, hay que ser transparentes en todo esto. Muchos me preguntan costos. No les quiero decir todavía el costo que he gastado hasta ahorita en el bocho, porque sí es algo también. Pero más que nada se darán cuenta por qué se me está disparando un poquito los gastos. No tanto por lo que ven, porque si ustedes ven el bocho ahorita no tiene nada. Más que nada yo he gastado porque he comprado muchas cosas. Yo me estoy adelantando para no recibir al final como lo más fuerte. Entonces me adelanté en tener la tapicería, me adelanté en tener todos los frenos compré, ahorita les voy a mostrar, ahí están los frenos también, compré frenos traseros de Jetta. Me adelanté a comprar los salpicaderos, la colita modelo 70, el tanque pues no lo gasté, se me lo donaron, pero gasté en el envío, la tapa del motor me costó, también la compré. Entre otras cosas, ya los que me siguen en Instagram estuve mostrando muchas cosas ahí que he comprado, como son piececitas pequeñas, tornillos de acero inoxidable, muchas cosas que me estoy adelantando, como les digo, es por eso que se me está disparando mucho. Pero bueno, esperemos si al final cuando termine mi restauración valga la pena y les pueda platicar todo lo que gasté. Sé que va a ser mucho, pero sé que va a valer la pena también, porque estoy construyendo yo mi propio carro a mi propio gusto. Ya no se fabrican, haz de cuenta que yo estoy fabricando un bocho desde cero para mí, personalizado para mí, entonces vale la pena. Miren amigos, ya puse aquí los dos, de hecho se ven un poquito grandes estos, pero son los originales del bocho. Esos son los que me patrocinó mi amigo Roberto de la Ciudad de México. La verdad es que están enteritos. Estos le voy a meter, yo pienso que le voy a meter los discos hiperventilados, nada más para que se vean chidos, a ver qué onda. Se van a estar pintando los calipers, también estos se van a estar pintando, ya les, que las mangueras, para que luzcan mejor. Y ahora sí, pues, más que nada que quede más chingón y mejor seguridad en los frenos, el frenado, ya que los que tienen tambores se darán cuenta que pues los tambores no frenan muy chido. Entonces pues mejor ya, si le estamos invirtiendo algo, no voy a hacer que por frenos me vaya a estampar por ahí y se vayan a salir los injertos que tiene el bocho. Pero sí, pues mejor seguridad y aparte pues estética, que se vea más chingón el carro, que quede mejor. Y pues ya verán estos cómo se va a hacer la adaptación. Como les digo, espero hacer video para si alguien quiere hacer la adaptación de frenos de Jetta trasero en su bocho, pues lo hagan. La verdad es que a mí se me hizo muy 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 sencillo cuando los instaló mi amigo, y por eso es que yo lo quise hacer. Más que nada también por el freno de mano, que queda muy fácil, mejor la instalación y no ocupas acomodarle nada en las balatas ya. Simplemente se agarra de aquí. Pues ahí está. De este lado amigos, ahorita se va a estar cortando ya esa parte. De hecho aquí están las... la cortadora va a estar acomodando esa parte. Le va a quitar todo esto que está al contorno, que no sirve ya para empezar a detallar la plancha. Pues eso ya no lo voy a estar grabando. También luego voy a estar bajando la transmisión para comenzar a detallar solamente la plancha y pues darle la vuelta y trabajarla por abajo y por todos lados y comenzar a cambiar todos los repuestos, línea de frenos, el freno de mano se va a poner nuevo, todo lo que sea, las líneas, tornillos, todo se va a poner nuevo, como lo dije en otros videos. Entonces vamos a darle. De aquel lado pues siguen tallando un poco lo que son los salpicaderos. Y de este lado está el otro, que salió con un poquito de pasta, y este ya está lijado, ya está casi para aventar el fondo de lámina desnuda. Nomás hay que quitar toda esta pasta porque lo que queremos es que no tenga ya tanta pasta. Entonces pues si tiene golpecitos, se van a estar sacando todos los golpes y tratar de usar lo menos posible de pasta. We'll be right back.
esto. Pero obviamente esto se tiene que ir limpiando con cuidado porque sin observar se soldó a esta parte. Entonces pues ya les falta tallarle bien aquí y obviamente seguir todo. Y miren algo que estamos viendo aquí, miren cómo está esta parte también. Es lo que les digo, que damos un paso para adelante y dos para atrás. Esto no lo había visto, está roto de aquí. Entonces no sé si comprar esta cosita nueva mejor para que quede completa y el cabezal pues quede ya bien también, la formita esta del esquinerito del cabezal, porque bueno, el cabezal no tiene nada, pero pues sí, ese es el detalle, que hacemos algo y salen más cosas. En este caso, como mis pisos se cambiaron nuevos, pero no se levantó cabina para cambiarlos, se hizo la instalación así. Entonces todavía esto es parte del piso original de mi bocho. Aquí se hizo un corte, de hecho no se alcanza a ver, pero este es soldadura, se hizo un corte aquí y solamente se soldó de aquí todo esto y pues se atornilló original como va acá. Lo mismo se hizo de este lado, esto es parte del piso original y esto es soldadura del piso nuevo. Miren, todo esto es soldadura de aquí, ahí se alcanza a ver los cacahuatitos. Entonces pues falta detallar, falta bajar la transmisión para poder voltear la plancha y pues se trabaje bien de lado a lado. En este caso ya se nos acabó el disco de corte, ya no hay más, y ven cómo está este. Entonces pues ya mañana estarán acomodando eso, pero pues sí hay mucho trabajo que hacer todavía. Bueno amigos, pues ya vamos a terminar este video, ya no hubo mucho que hacer ahorita, solamente quería venir a ver los asientos, prácticamente a eso vine, porque pues no los había visto, me han dado unas fotos, los había visto en fotos, pero no es lo mismo. Fíjense que ya viéndolos en persona, de hecho a lo mejor ni siquiera aquí en cámara podrán observar cómo es que los estoy yo viendo físicamente, no le hace justicia a la cámara. Yo en fotos la verdad es que sí los veía y me quedaba un poquito ahí como duda de cómo se iban a ver con las cabeceras y ya en persona, y créanme que sí valió la pena la inversión. Se sienten muy cómodos, están muy chingones y pues ya ni modo, ya quedaron las cabeceras. Entonces pues yo creo que le afecte mucho, va a ser un bocho modificado. Entonces fuera haciendo lo original, si yo lo estuviera haciendo de que fuera un modelo 60 o así, que lo quisiera hacer tipo clásico, tipo original, ahí sí pues obviamente esto no le iría. Pero ya estoy haciendo modificaciones como freno de disco en las cuatro ruedas, modificaciones en las tapas de las puertas, traigo vidrios eléctricos, traigo manijas de Jetta, traigo muchas cosas que ya no son de la época. Entonces solamente va a ser el tablero va a ser clásico, ya lo demás pues será tipo así, más como moderno o un poquito más finito de calidad. Y pues bueno, si les gustó amigos, ya saben que me apoyan muchísimo si dejan su like, si se suscriben al canal y activan la campanita de notificaciones para que se estén al tanto de mis nuevos videos. Y publiquen por aquí por abajo, ya saben, por aquí comenten qué tal les pareció los asientos, ustedes de qué color los preferían, les gustó así el color cereza o ustedes creen que le hubiera quedado otro tono. Comenten por aquí por abajo. Y pues bueno, ya saben también, no olviden suscribirse al canal de aquí de BassLab, Unat Custom, por aquí va a estar saliendo para que vayan. Y ya saben que a los 5000 suscriptores dijo que iba a regalar una consola. ¿Sí o no? 5000 suscriptores, ya casi nos faltan como 2000 o cuántos, sí. Como 2000 suscriptores, entonces vayan por allá, por aquí va a estar poniendo la consola, ya muchos ya la vieron, pero no, por aquí va a estar saliendo para que vean qué consola es la que estoy hablando. Y pues bueno, pues ya ni menos, ni más ni menos, ya saben que yo soy Aldo y esto es de Tocho Morocho. Hasta la próxima.